Saludos, qué gusto estar con ustedes. Es un placer de verdad que sea domingo y que estemos juntos. Recuerden que necesitamos tener a la mano la Biblia para ver juntos que yo, lo que yo estoy diciendo, de verdad lo dice la Biblia. He escuchado algunas cosas que dice, por ejemplo, dichos corrientes, ¿no? Del pueblo, y entonces dicen, así dice Dios. Oye, eso no dice en la Biblia, le tengo que decir, estás equivocado. Pero vamos a darle una gran bienvenida a aquellos que están entrando por primera vez y también, por supuesto, a los que nos vienen siguiendo, los fieles que nos siguen de Estados Unidos, de Europa, de Chile, Argentina y otros lugares, acá en el Perú también. Bienvenidos. Y sean muy bienvenidos también todos los que son de la Misión Bíblica Carismática. ¿Cómo no los vamos a saludar? Bueno, con la Biblia en la mano y oramos. ¿Oramos por qué? Para empezar, pero también para darle gracias a Dios. Cuando adoramos a Dios, nos parece que no quisiéramos irnos ya nunca más de ese lugar. Quedarnos orando y adorándole, porque Dios es hermoso. Es hermoso por su santidad. Por eso las personas, cuanto más santos, más hermosa su manera de ser, su manera de comportarse. Esto es bien importante, porque si queremos adorar a Dios, entonces lo hacemos con gran gusto, con gran gusto. Y lo vamos a hacer ahora. Bien, vamos a orar en primer lugar para alabarle. Señor bendito Dios, te queremos cantar, queremos cantarte canciones, como lo hacían con los salmos, mi Señor. Queremos hablar de ti y decir quién eres, que eres el más poderoso, que eres hermoso, majestuoso, rey majestuoso, y que tu reino no tiene fin. Y por eso estamos aquí, Señor, para adorarte y para alabarte y darte gratitud también. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Así es. Vamos. Te alabamos, Señor. Magnífico Dios, recibe toda gloria, toda alabanza. Todo lo que respira, alaba tu nombre, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Te exaltaremos, Dios poderoso. Señor, limpiará el pecado.
pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y sanar? Por una cruz tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor Jesús, te adoramos en espíritu y en verdad. Magnífico, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre. Siempre, Señor, recibe toda adoración, toda exaltación, precioso Jesús. Aleluya. Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino. Derramado fue por amor, la tierra tembló, el velo se rasgó. Amor asombroso, amor. Yes.
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescate. Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestras vidas. Te adoramos en espíritu y en verdad. Anhelamos más y más de tu presencia. Sopla, Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones. Queremos adorarte a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tu grande, estar en tus pies.
más alto, más grande estará. Lo
los momentos de adoración son los momentos más cercanos a Dios. Más cercanos. Estamos cerquita a Dios. Podemos muchas veces sentir su presencia. Y son los momentos en que le hablamos de corazón a Él, con nuestro corazón. Sea que hemos adorado porque Él es simplemente nuestro Dios. En la adoración no se le pide, porque generalmente se pide, pero no. Cuando adoración es darle a Dios, es dar a Dios adorándolo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con los diezmos, las ofrendas, las primicias, es lo que vamos a hacer. Vamos a adorarle. Tomando parte de lo que Él nos ha dado, le damos a Él lo suyo. ¿Sí? Señor amado, gracias. Qué bueno es dar. Y sobre todo, darte a ti, obedeciéndote, mi Señor, y con fe, creyendo, porque tú eres Dios que provees todo. Y cuando vemos que va a faltar, y aún así te damos, tú multiplicas lo que hemos dado de una forma u otra, porque no nos hemos muerto de hambre, porque tú sabes lo que tenemos y sabes también lo que necesitamos. Te adoramos con estos bienes, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué la prédica se llama Ovejas y Cabritos? Bueno, ahora lo vamos a desvelar. El Señor Jesús, y lo hemos dicho el domingo anterior, que enseñaba a la gente, hablaba a la gente con parábolas o alegorías, que son algo que no es real, pero es una alegoría o una palabra que figurativamente está hablando. Muchas veces el Señor Jesús estaba predicando y estaba hablando con la gente, a miles de personas, y estaba hablando de esta forma. Bueno, que habiendo dicho esto, hay un sentido real y hay un sentido figurativo. Las parábolas no son reales, no somos ni ovejas ni cabras, pero el Señor Jesús lo enseñó de esta forma. Los que estuvieron el domingo pasado también escucharon esto que vamos a hablar, ovejas y cabras, porque Dios es así, Él juzga, y Jesucristo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre lo repetimos, tres personas distintas, un solo Dios, ¿sí? Pero el Hijo, Jesús, vino a la tierra. Y cuando ustedes escuchen las cabras y los cabritos, entonces, si ustedes quieren saber un poco más, tenemos la prédica de la semana pasada, el domingo anterior. Ustedes lo pueden ver y lo juntan los dos y van a comprender más. Sí, está en YouTube. Pueden buscarlo por Misión Bíblica Carismática o mi nombre, Alicia Estremadoiro. Así lo pueden buscar. Sí, muy bien. Entonces, en los rebaños de ovejas, a ver, yo he estado en Israel 4 veces. Y también he ido a la sierra y he visto a los pastores con sus ovejitas. Están las ovejitas y dicen me, me, así dicen las ovejitas. Pero en la crianza de este ganado, ¿no?
También hay cabras, más son las ovejas, muchísimo más, pero también hay cabras. Y las cabras también dicen me, me, y parece que estás escuchando una oveja, pero es una cabra. ¿Mm? Y el Señor Jesús hablaba así para que entendieran, porque esa gente eran ya sea agricultores o eran estos pastores de ovejas. El rey David fue pastor de ovejas, Jacob también, y así. En Israel hay muchas ovejas, muchos pastores también. Y no es como acá, los pastores mandan al rebaño por delante y no tienen la vara como los pastores en Israel. En Israel es diferente, porque el pastor va adelante y las ovejitas lo siguen. Y tiene así, de esta forma, como una vara. Es una vara, pero así. ¿Por qué? Porque si es que una ovejita se está yendo, la jala de su cuellito así, la atrae. La atrae. ¿Cuántas veces el Señor Jesús habrá hecho eso con nosotros? Con nosotros. No físicamente, pero de una manera u otra el Señor nos cuida con esa ternura, ese amor, esa dedicación divina, como un pastor cuida a sus ovejas. Entonces, eso, por eso es que dice, y acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 10. Es un capítulo hermoso en que él dice, yo soy el buen pastor. Empieza diciendo, yo soy el buen pastor. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La gente que lo escuchó no entendía de qué hablaba. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No sabían. Muchas de las cosas que Jesús dijo, los discípulos no lo entendieron sino hasta después de su resurrección. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¡Ah! Miren lo que dice de las ovejas. Cuando un pastor en Israel ya quiere dirigirse a algún lugar, digamos que han estado tomando agua en un pozo, entonces él les da de beber y después les habla. Yo no he escuchado, no sé hebreo, entonces no sé qué les dicen, pero empieza a avanzar el pastor y las ovejas lo siguen. Y las cabras no lo siguen siempre, ¿sí? Ahora, el Señor conoce a sus ovejas. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto conoces a tu pastor? ¿Cuánto conoces a tu pastor? ¿Cuánto conoces al Señor Jesús? Porque Él sí te conoce. Te conoce más de lo que tú mismo te conoces a ti mismo. En una oportunidad sucedió algo malo que me hizo sufrir muchísimo, y yo tenía un concepto mío, de mí, que era una mujer fuerte. Pero cuando vino esto, me di cuenta que soy una mujer muy débil, muy débil. Y la fortaleza que tengo no es mía, es de Dios. Es de Dios. Él es nuestra fortaleza. En el versículo 15 dice, así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre,
y pongo mi vida por las ovejas. Miren, miren aquí. Dice, pongo mi vida por las ovejas. Los discípulos deben estarse en ese momento, puede ser que hayan estado mirando los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? La verdad no entiendo nada. Oye, tú, Mateo, ¿entendiste? Nada, nada, porque está hablando de esta forma. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, de este corral, ¿no? Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Otras ovejas? ¿Quiénes? Bueno, cuando Dios fundó la nación de Israel, la hizo una nación única. Lo hemos dicho el domingo pasado. Única, ¿por qué? ¿En qué radica esa cualidad que tienen? ¿Por qué? Porque ellos conocieron a Jehová, a Dios. Lo conocieron entre todas las naciones que eran todas paganas, idólatras. Dios escogió a ese hombre, Abraham, le siguió Isaac, Jacob, ¿no? Y se forma la nación de Israel. Y Dios les empieza a dar leyes. Nosotros conocemos las leyes, la moral. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Dios y porque hay esa nación, Israel, la tierra prometida, la tierra santa. Aquí, en todo el mundo, he podido estar 4 veces en Israel y yo me quedaría quizás unos 6 meses para estudiar, para investigar, para ver más profundamente lo que Dios hizo allí. Qué lindo sería un día poder hacerlo. Bien, se refiere a los no judíos, otras ovejas, que no era Israel. Está hablando de gente que no lo conocía y que no lo conoce en el mundo, pero él haría un solo rebaño, tanto de judíos como de gentiles. Así se les llama en el Nuevo Testamento, gentiles, a los no judíos. ¿Sí? Entonces, cuando se asombraron los discípulos, cuando los gentiles empezaban a convertirse a Cristo, no podían creer. Ellos creían que lo que Cristo había hecho era solamente para los judíos. Entonces, vamos a ver el versículo 17, habiendo entendido esto. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Repite, pero esta vez dice que volvería a tomar su vida. Es decir, resurrección. Resurrección. Y los discípulos se siguen mirando, ¿cómo? ¿Va a morir y después qué? ¿Cómo? Esto no tiene sentido. Es que no tiene sentido para nosotros los humanos que vivimos de forma terrenal. Cada día deberíamos vivir más y más lo espiritual. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es Dios, es Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? El de mandamiento de que vaya a morir en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y se lo está diciendo a la gente. Miles de personas le escuchaban, iba al templo y les decía para que lo supieran.
pero no entendían, no entendían. Y por eso los judíos se iban contra él, sobre todo los fariseos, fueron sus enemigos, los sacerdotes, los escribas, lo más alto de los religiosos, estaban contra él porque estaban celosos. Venía alguien más alto que ellos. Y por eso es que lo mataron, porque no querían. Él dijo que él era el Hijo de Dios y no le quisieron creer. Ahora vamos al versículo 25. Dice así: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Está dirigiéndose a los que no creían que él era el Mesías, el Cristo. No le creían. Estos fariseos, los escribas, ellos lo perseguían. Estaban allí y le hacían preguntas para hacerlo caer, y la gente se diera cuenta que no era el Hijo de Dios, pero no pudieron hacerlo ni una sola vez. Y les responde a una pregunta: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estaban celosos porque la gente se iban en pos de Jesús y ya a ellos no les hacían caso. Entonces Jesús les dice: yo hago en el nombre de mi Padre y ellas dan testimonio de mí. No solamente las palabras, sino los hechos. Jesús hizo una cantidad enorme de milagros. Resucitó muertos, curó leprosos, dio la vista a los ciegos, le dio oído y poder hablar a los sordos. Dios mío, cantidad de estos milagros, y seguían persiguiéndolo. Versículo 26, presten atención. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho, es decir, repito otra vez para que ustedes comprendan, para que ustedes entiendan. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ajá, no eran ovejas. No eran ovejas del Señor Jesús. Una oveja del Señor Jesús conoce su voz. Conoce esa oveja a su pastor. Los judíos iban a sacar agua de determinados pozos a una hora de la tarde para dar de beber a sus ovejas. Y se juntaban los rebaños y todo, pero a la hora de ya partir, ya atardeciendo o anocheciendo, mejor dicho, cada oveja se iba con su pastor, porque las ovejas conocen a su pastor. Allá en Israel les enseñan a las ovejas a conocer a su pastor. David dormía con las ovejas en los montes, y por ahí no me extrañaría de que haya atraído a una ovejita para que lo abrigue, ¿no? Entonces, los que rechazan a Jesús, yo no creo, e incluso como los fariseos son enemigos de Jesús, no son ovejas. ¿Qué son entonces? Cabras. Dijo el Señor Jesús que iba a separarlos. Y cuando Él venga, separará las ovejas y las cabras. Rechazaban a Jesús, por lo tanto, no entra en lo que son las ovejas. Y continúa el siguiente versículo: mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Si dices que eres cristiano
y no oyes la voz de Dios de ninguna forma, entonces examínate, examínate. Tal vez podría ser que yo sea cabrito. Podría ser. Y creyendo ser cristiano. Por eso lo dijo el Señor Jesús. Nos dice cómo son las ovejas. Ellas me conocen. Yo las conozco, dice. Y ahora dice, ellas conocen mi voz. Y por cuanto conocen mi voz, ellas me siguen. Se puede decir soy cristiano, eso es fácil. Pero ¿estás siguiendo a Jesús? Porque si es que no estás siguiendo a Jesús, eres para Dios, ante los ojos de Dios, cabrito. Las ovejas son unos animalitos muy, muy peculiares, muy peculiares, que nos hace vernos en una oveja. Por ejemplo, las ovejas no tienen mucha visión, no ven a distancias, no ven a distancias. Ellos ven su pasto que comen, ¿no?, y un poquito alrededor, pero no hay más. Más se guían porque si es que en la noche, ¡au! Lobo, lobo, salen corriendo las ovejas, ¿no? Pero si no, es muy débil, muy débil. Es tan débil que cuando una oveja se cae patas arriba, así, no se pueden parar. Y se muere si es que alguien, si es que el pastor no la carga. Patas arriba, está ahí tratando con sus patitas arriba y no se puede parar. En el video ustedes lo van a ver. Así como lo han visto, así es una oveja, necesita de su pastor. No es que somos superhéroes, yo no soy superhéroe, se lo digo a la iglesia, yo no soy superhéroe, yo no tengo. Todo lo bueno que ven en mí es lo que está haciendo Dios. Soy instrumento, únicamente la gloria es de Dios. La admiración es para Dios, no para uno. Pero aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, leemos la Biblia. Pero ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Yo te digo, lee la Biblia. La primera vez que Dios me habló por la Biblia. En ese lugar que habla de Zaqueo. Zaqueo, que era bajito y se subió al sicomoro. Entonces, yo me subí al sicomoro. No físicamente, pero me dijo, hoy voy a tu casa. Y yo entendí lo que me estaba diciendo. Es que nos habla de diferentes formas. Puede ser un sueño también, que Dios te esté hablando. Puede ser también que a través de tu pastor o pastora está predicando y te quedas esas palabras. Eso me está diciendo Dios a mí y lo recibes. Entonces hay muchas formas de escuchar la voz de Dios. Y cuanto más lo escuchamos, más lo amamos y más lo conocemos. Es hermoso tener una relación con Dios. Entonces una oveja, una ovejita, obedece a su pastor. Una cabra, si bien está en el rebaño, no obedece al pastor. Se va por las montañas, por los montes. Ella no necesita del pastor para nada. No, no sé de dónde sacará agua. Pero la cosa es que
la cabra no obedece, no conoce la voz. Sí, porque ahí le dan de comer, pero nada más. Van por los montes y una oveja de Jesucristo, verdadera, verdadera oveja, conoce la voz de su pastor. No lo hagas, no lo hagas, o no vayas, no viajes, o viaja ahora, adelanta tu viaje. Muchas veces me ha pasado, muchas veces. O las circunstancias se dan de un modo y conversamos. Y le digo, Señor, te pasaste, y yo, tú sabías esto, porque nos conocemos. Es hermoso tener una relación con Dios. Entonces, esa ovejita no se va a poder parar. Por eso es que Dios, que el Señor Jesucristo, al fundar su iglesia, ahí en Hechos, que empieza ya la iglesia de Jesucristo, Hechos de los Apóstoles 2, uno de los libros del Nuevo Testamento, y entonces empieza, Dios da diferentes ministerios, 5 ministerios, uno de ellos es el pastorado. La iglesia necesita pastor. Cuando el pastor predica algo o dice algo, entonces obedece, a no ser que se oponga a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. En Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, pero a veces no quieren, no quieren y hasta se van. Entonces, no era oveja, no era oveja, había sido cabrito, cabrito. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no estoy insultando a nadie, por favor, no vayan a malinterpretar. Vamos a leer el versículo 28. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna en el cielo. Está hablando de eso. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras estamos aquí en la tierra, una oveja puede ser arrebatada de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque se va a hacer la voluntad del diablo. No hace la voluntad de Dios, no escucha la voz de su pastor, y entonces la ovejita cae en manos de una fiera, como un león. Versículo 29, mi padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi padre, de la mano de mi padre. O sea, cuando esa ovejita ya ha sido, aquí están los cabritos a la izquierda y a la derecha, las ovejitas, ya no pueden ser arrebatadas de la mano del Padre, ya no pueden. Pero mientras estamos acá en el mundo, si es que obedecemos al diablo, si es que estamos pecando continuamente y vivimos la vida y después en la iglesia, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Y todo es hipocresía. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque al final son arrebatados y se los lleva el diablo cuando venga el Señor Jesús. Versículo 30. Yo y el Padre son uno, somos uno. No son dos, no son tres, son uno. Están unidos, quieren hacer lo mismo, jamás discuten. Así es, así deberían de ser los matrimonios, ¿no? No son enemigos, son compañeros de vida y son uno solo, dice el Señor, los esposos. Miren qué rica es la Biblia, verdes pastos, así dice el Salmo 23, y se refiere a la palabra de Dios, ese amor de Dios, esa ternura de Dios para hacernos saber todas estas cosas. Vamos al capítulo 25, versículo 31. Lo vimos el domingo pasado, vamos a verlo otra vez.
ya que ahora entendemos más lo de las ovejas y los cabritos. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Miren, el Señor Jesús va a volver. Él está vivo. Va a volver con sus santos ángeles y va a juzgar quién va al cielo y quién va al infierno. Las ovejas que siguieron humildemente, una oveja es bastante mansa, humilde, humildemente obedeciendo a Dios, aunque yo no lo quiera hacer, lo hago porque es voluntad de Dios, entonces irá a la derecha, pero no las cabritas, no las cabritas. ¿Cuántas veces doy consejerías? ¿Y cuántas veces hacen el contrario de lo que yo les dije leyendo la Biblia? Esto es lo que es necesario hacer. Dios lo dice, va y hace lo contrario. Cabrita. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La derecha significa hasta el día de hoy, menos todavía, pero si es que ponen a alguien a la derecha, es más, es importante, es bienvenido, está en la izquierda los que no son así, ¿no? Entonces, esas costumbres se han perdido, por eso les parezca raro. Y pondrá las ovejas de la derecha a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que heredaremos. Es una promesa de Dios. Un reino que heredaremos. No da más detalles de ese reino en lo que hemos leído, pero sí hay algunos detalles para saber cómo vamos a vivir allá. Pero la pregunta más importante el día de hoy, ¿qué pasó con tu vida? Tú eres cristiano. Me dirijo a los que fueron cristianos y están con las patitas para arriba y no se pudieron parar. Yo les digo, necesitan volver a su pastor. Necesitan volver. Pastor, es que yo no le conté, yo hice esto, yo hice lo otro, aquello, lo otro. Y por eso me fui. Y ahora yo ya no quiero ser cabrita, quiero ser oveja. Por favor, pastor, ministreme, ayúdeme. Yo voy a hacer lo que usted en la Biblia me lea. Yo lo voy a hacer, aunque no quiera. Y eso traerá sanidad a tu vida, sanidad a tu familia, sanidad que viene de Dios. Y restauración, porque cuando alguien peca, pues, y no se arrepiente y sigue pecando, ya no se admite en la iglesia. Pero si se arrepiente y regresa, es como hijo pródigo. Dios es un Dios restaurador, créeme. Tu vida puede ser restaurada. La relación que tenías con Dios puede ser restaurada. Pero
como eres ovejita, entonces estás así y no te vas a poder parar. Va a venir el Señor y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de ti? Nunca te conocí. No quisiera escuchar de Dios esas palabras. Y ustedes que están escuchando por primera vez, quiero decirles que el Señor Jesús murió por cada uno de ustedes. Él conoce todos sus pecados, pero aún así, Él murió por cada pecador. Y vino y dijo que está en la Biblia, en Apocalipsis, que está tocando la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida, y tú se la puedes abrir. Si hoy día tú quieres abrirle esa puerta y crees que Jesús nació de María y que murió en la cruz por ti, pero resucitó y está vivo y va a volver, entonces hoy día puedes reconciliarte con Dios, reconciliarte con Él y entregarle tu vida para que Él haga como Él decida de ti. Y seas una oveja sumisa, obediente. Vamos a orar. Dios mío, en el nombre de Jesús, díselo a Dios, vengo a ti. Porque Señor, yo he pecado mucho. Y si es que te fuiste a la iglesia y te convertiste en cabrita, Dios mío, quiero volver a ti. Quiero volver. Ahora me doy cuenta que nunca voy a poder regresar por mí mismo, por mí misma. Dame la fortaleza para regresar y obedecerte a ti. Hoy día, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser, para que tú vengas a mí y tú, Señor, seas mi pastor, mi rey, mi Dios. Y saques todo el pecado en mí, en mi ser. Hay pecado, Señor, tú lo sabes. Líbrame, Señor. Líbrame, levántame tú. Y Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. No lo merezco, pero ni siquiera tu perdón, pero yo lo recibo hoy, no mañana, hoy, Señor, como mi Rey y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicitaciones para los que han hecho esta oración por primera vez. Felicitaciones para aquellas cabritas que están así, patitas arriba, han orado también. Los felicito. Para aquellos que lo hicieron por primera vez, tenemos aquí en pantalla, en sus pantallas, tenemos los cursos, las charlas que tenemos para ustedes, para que conozcan a Jesús, para que lo conozcan. Allí tienen toda la información, teléfono, comuníquense por WhatsApp o si no también por la página web o el correo electrónico. Pueden comunicarse para decirnos, necesito estudiar la Biblia, díganme, y puedo en estos horarios, porque estoy en el extranjero, lo que sea. Entonces, para que ustedes conozcan a su pastor. Porque si no lo conoce, entonces la ovejita muere. Y ya no está con su pastor. ¿Sí? Entonces, y también tenemos en pantalla todas las actividades de esta semana en la Misión Bíblica Carismática. Déjenos, por favor, un mensaje, algo para poderles enviar el ID del Zoom, ¿sí? Y puedan ingresar. Bien, vamos a ver.
Jesús vuelve. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Solamente el Padre lo sabe. Los discípulos se lo preguntaron a Jesús antes que Él ascienda al cielo y les dijo, solo el Padre lo sabe. A mí no me has dado, me ha dado eso. Entonces, vivamos preparándonos para esa venida, ¿sí? Porque hay muchas señales de su venida en estos tiempos. Y digamos, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, queremos estar ya en ese reino que tú nos prometes. Queremos, Señor, seguirte porque queremos ser ovejas obedientes y humildes siguiéndote a ti. Queremos también, mi Señor, que sanes nuestros hogares, nuestra salud y tú obres en cada uno de los que estamos orando. Mi Señor, derrama bendición, Padre, derrama tu bendición para cada una de estas personas, e incluyéndome a mí. Porque tu bendición trae paz, trae bendición, trae el amor tuyo, mi Señor. Gracias, Padre, y guárdanos a cada uno de nosotros como buen pastor que eres de nosotros, Señor Jesús, y decimos juntos, amén, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los levante, los fortalezca, todo ello deseo para cada uno de ustedes. Y nos despedimos con un fuerte abrazo y les mando un beso.